Construcción mixta. El módulo de elasticidad del acero es aproximadamente constante e igual a 200.000 megapascales. Para aceros estructurales, exhibe un rango elástico claramente definido, seguido de una meseta de fluencia. El hormigón es un material no lineal e inelástico, no muestra un valor único o constante del módulo de elasticidad y sufre deformación permanente cuando se retira la carga. Cuando se somete a una tensión constante, la deformación unitaria del hormigón aumenta con el tiempo, un fenómeno conocido como fluencia lenta. También está sujeto a cambios de volumen causados por la retracción o hinchazón. A la hora de definir las propiedades geométricas de la sección compuesta, la opción más generalizada es utilizar una sección transformada de acero en que el ancho del área de hormigón es reducido por la relación modular entre acero y hormigón, N. Dependiendo de los esfuerzos sobre la sección, es necesario además definir si la sección está fisurada o no. Estos cálculos se complican porque en general los esfuerzos varían a lo largo del elemento y la relación modular varía con el tiempo. Tanto en la determinación de la capacidad del hormigón a compresión, como en la definición de la rigidez de la sección, es fundamental definir correctamente el área comprimida. En el caso de las vigas con losa colaborante, es necesario definir en forma adecuada el ancho de la losa que colabora a la resistencia de la sección. La figura muestra la distribución de tensiones en la losa sobre una viga de acero en flexión. Esta distribución no uniforme, también conocida como desfase de corte, parte en un máximo en la zona de conexión de la losa a la viga y disminuye gradualmente al alejarse de esta zona. Para efectos de diseño, se considera un ancho efectivo sobre el que actúa una tensión uniforme, cuyo efecto se asimila al de la verdadera distribución de tensiones sobre todo el ancho. La fluencia lenta o creep es el aumento de deformación que tiene lugar a lo largo del tiempo bajo la acción de una tensión permanente. En el momento de descarga, la recuperación no es instantánea ni completa, sino que comprende una porción instantánea, seguida a lo largo de un periodo de tiempo, de una recuperación diferida, al final de la cual queda una deformación residual. En el hormigón hecho con áridos de peso normal, la fluencia tiene lugar en la pasta endurecida de cemento y su efecto es resistido por los áridos. Los factores que afectan a la fluencia son la composición del hormigón, la tasa de endurecimiento del hormigón, las dimensiones del elemento, la humedad ambiente, la temperatura ambiente. La magnitud de las deformaciones por fluencia lenta también se ve afectada por la edad del elemento en el momento de su carga, la duración de aplicación de la carga y el nivel de tensión. Además de la deformación adicional, la fluencia lenta también produce una redistribución de las tensiones en la sección completa, lo que puede llevar a una sobrecarga del perfil de acero. La mayoría de las especificaciones. La retracción es el acortamiento que ocurre en el hormigón, independientemente de los efectos de la carga externa o de cambios en la temperatura ambiente, mientras está teniendo lugar su endurecimiento. Se genera debido a la evaporación y absorción de agua durante el fraguado del hormigón. Como muestra la figura, la retracción del hormigón genera un momento flector positivo en la viga mixta debido a que el hormigón de la losa quiere acortarse. Este momento adicional tiende en general a aumentar las deformaciones de la viga. El efecto de la retracción será más importante mientras más esbelto sea el elemento, como es el caso de vigas mixtas en puentes. El método constructivo afecta la distribución de tensiones y la deformación de los elementos mixtos. La figura muestra el comportamiento carga-deformación de una viga mixta para el caso apuntalado, no apuntalado y para el caso de una viga sin acción compuesta.
En el caso sin acción compuesta, sección de acero, el hormigón y el acero resisten por separado parte de la carga, sin continuidad de deformaciones, a través de la interfaz entre los dos materiales. La carga puede aumentarse. Las disposiciones de diseño que se entregan a continuación provienen de las especificaciones AISC del 2005, complementadas con recomendaciones de la ACI cuando corresponda. Cabe destacar que la ACI solo trata específicamente de elementos mixtos acero-hormigón en compresión y refiere a la AISC para el diseño de elementos en flexión. Existen dos métodos para la determinación de la resistencia nominal. El primero de ellos consiste en la determinación de la capacidad plástica de la sección, considerando que toda la sección de acero se encuentra a la tensión de fluencia y usando el bloque rectangular de compresión del hormigón. Esta capacidad puede ser reducida de acuerdo a las condiciones de estabilidad del elemento. El segundo método consiste en considerar compatibilidad de deformaciones e imponer que la fibra extrema del hormigón se encuentra la deformación de rotura. Este método es el tradicionalmente utilizado para elementos de hormigón armado de acuerdo a la ACI.